amantes de la lectura. Hoy les traigo una nueva reseña y es mi tercera colaboración para BookTube del presente. Y esta reseña o esta colaboración se la debo gracias a Editorial 531 y el libro es El amor no es como lo pintan, de Alejo Serna. Alejo Serna nació en Manizales, Colombia, el 26 de enero de 1985. Para empezar a contarles ya de qué va el libro, tengo que decirles que al principio de cada capítulo hay una regla o una frase de amor acompañada de un pequeño diálogo. Esto nos ayuda a nosotros los lectores a pensar un poco de qué va a tratar el siguiente capítulo que vamos a leer. Una de las tantas cosas que más me llamó la atención del libro al comienzo es que Enoch nos cuenta cómo empezó o cómo conoció a Mar, y para esto él nos cuenta algunos sucesos que pasó en Manizales. Entonces, por ejemplo, él nos cuenta que él conoció a Mar, o se empezó a hablar con Mar, en Facebook para la época en que Manizales estaba pasando por una crisis de falta de agua. Entonces, como que él hace una pequeña comparación, por así decirlo, de sucesos que pasaron en Manizales y para la fecha en que conoció a Mar. Además de eso, también hace esa comparación, por así decirlo, con los nombres que le tienen a Manizales. Él nos nombra aproximadamente como 5 o 6 nombres y nos da la razón de por qué se llama así. Entonces, por ejemplo, yo no sabía que en Manizales le dicen la fábrica de atardeceres, y él nos explica por qué le dicen así. Como les dije al principio, Enoch y Mar se conocieron por Facebook y por ahí iba avanzando su amistad. Planearon salir un día en plan de amigos, obviamente, y además de esto, Mar empezó a querer mucho a Enoch como amigo. Entonces ya le contaba como sus secretos, de cómo iba su relación, de cómo iba el estudio. Bueno, le contaba muchas cosas y Enoch también le contaba ciertas cosas de su vida personal. Pero cuando él conoció a Mar por Facebook, o cuando vio su perfil de Facebook, él sintió que Mar era el amor de su vida. Aunque Enoch es muy contradictorio, porque dice en algunas partes que ama a Mar y en otras partes dice que él no hace tal cosa. Por ejemplo, él no llama así seguido a Mar porque los que están enamorados llaman, son muy intensos. Pero aún así, si Mar no contesta, puede durar 5 o 6 veces marcándole a Mar hasta que le conteste o hasta que él se canse y ya deja de marcar. A medida que va avanzando esta amistad, Enoch se va dando cuenta de que María del Mar tiene un vacío interno y que ella se siente que no es querida, además porque muchas de sus relaciones de noviazgo no le han funcionado. Entonces Enoch le dice que para que otras personas la amen tiene que amarse ella primero. Entonces también tiene un toque del amor propio. Otra de las enseñanzas que nos da Enoch, o el amor no es como lo pintan, es que muchas veces nuestros padres piensan que con lo material ya estamos bien. Con meternos en un mejor colegio, en una mejor universidad o darnos de todo, ya tenemos todo, y no es verdad. Hace falta la parte sentimental, la parte emocional. Y esto es lo que le pasa a Mar, y por eso es que toma 3 veces una decisión muy fuerte para su vida, pero igual a su familia le da igual. Creo que de pronto el único que medio alcanza a mover fibras es a su papá. También podemos encontrar en el amor no es como lo pintan diferentes formas de demostrar nuestro amor. Ya sea nuestro amor hacia un amigo, hacia nuestros abuelos o hacia una persona muy cercana. O en este caso entre Enoch y María del Mar, a una persona que es nuestro amigo pero que queremos demasiado, y es haciéndole diferentes detalles, acompañándola a diferentes lados, bueno, teniendo diferentes detalles de pronto como para llamar la atención de esa persona y que se dé cuenta que lo que sentimos por ella. Pero también nos habla de que muchas veces estamos tan enamorados de una persona que no nos damos cuenta cuándo es el momento de parar y dejar vivir o dejar que la vida siga
de esa otra persona. Nos habla sobre las pasiones que tiene cada uno de ellos, Enoch y Mar. Mar, la pasión de ella era pintar, pero por muchos sucesos que pasan y que nos cuenta aquí en el libro, ella deja su pasión a un lado, pero gracias a Enoch poco a poco la va recuperando. Y la pasión de Enoch es su grupo de música con sus compañeros desde hace rato, que tocan como rock o un género así por el estilo. Además de una jovencilla con la cual se ve los miércoles. Para los miércoles nadie existe, solamente esta persona misteriosa que ustedes, a medida que van leyendo el libro, se van dando cuenta quién es o qué hace esa personilla. Hasta aquí llegó mi reseña de El amor no es como lo pintan, de Alejo Serna. Recuerden que si les gustó, denle like, comenten, suscríbanse a mi canal y compartan este video. Y recuerden, para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Chao, chao.